Porque estoy contenta, cantú. Cantú ya tocó el pandeiro. Pa' que vaichéis sin parar, ya que pongáis muy tu xeitú. Cada cachín tiene un nombre. Cada cacho hay un nombre. Cada cachín. Mirma, que ya ves, llámase la fontanilla. Por arriba la viña. Por arriba la viña. Allí el valle. El valle. Ahí las perzuelas. Las perzuelas. Ella arriba la... Las paredes. Las paredes. Ahí, ahí para allá la matilla. Ahí donde, donde la nave claro, en la cueva la becerra. Es que hay... Ahí a chanadeiros, la albar. La albar. Para arriba de Teixeu, que llaman las muroucas. Las muroucas. El rebullal, el basillino, el ahí empezando aquí abajo, hasta la fervienza que es el Pico el Valle, un montón de valle, sí, hay un montón de nombres porque cada cacho un nombre. Un árbol genealógico de palabras que hablan de un modo de vida, de una forma de ver el entorno y de un universo repleto de tradiciones y de historias, definiciones orales ligadas a la naturaleza y a la necesidad de describir lo que nos rodea, que han creado un paisaje verbal en Yonés de gran riqueza cultural, patrimonial e incluso natural, porque los paisajes también falan. Nos estamos encuestando en toda la provincia de León y a toda la provincia de Zamora. Estamos creando un inventario de toponimia mayor de estas dos provincias. Y por otra van a salir en formato de mapa, ¿no? Mapas provinciales donde se vean todos los nombres de los pueblos populares. Todos los nombres, salió todo de encuesta de campo. Vemos que hay gente que tiene mucho interés en conocer o en investigar, en cada vez más interés en encuestar, en recuperar lo que sea, ¿no? Toponimia, léxico, historias o bueno, cuentos. Y entonces nos intentamos buscar o queremos dar una introducción, una formación, ¿no?, en ese campo. Nos intentamos trabajar y a tener esa perspectiva de unidad, ¿no?, de una única lengua que no se limite a ámbitos provinciales, ¿no?, ámbitos o estatales o autonómicos. Intentamos hacerlo también en de la diversidad, o sea, verla como una unidad, pero una unidad diversa internamente, ¿no?, y intentamos, digamos, tocar varios puntos, ¿no?, por una parte investigación, y después pues también formación y divulgación, ¿no? Formación de personas que trabajen pues en esta misma línea, ¿no?, de encuestación de campo, de investigación. El territorio que tuvo la lengua fue mayor y por otra parte también las zonas de transición son como muy difusas, ¿no?, las fronteras. Entonces interesamos también saber zonas donde ya se habla castellano, pues saber qué rasgos quedan, qué tratos quedan, los pueblos de poner un caso, ¿no?, los pueblos de la Tierra Campos, los nombres oficiales no coinciden siempre con los populares, aunque se fale castellano, ¿no? Siempre hay alguna sorpresa, ¿no?, más o menos grandes, pero igual las mayores pues fue el ver que, por ejemplo, que el Bierzo, que ya era una zona que se consideraba donde ya estaba muy perdido el asturlionés, ¿no?, como que se falaba gallego, pero que la zona, digamos, oriental, donde está tradicionalmente asturlionés, allá se perdiera. Y vimos que bueno, la conservación ya es muy alta en algunos pueblos y además posiblemente dentro de lo que ya es el León y es la zona que mejor conserva. La toponimia es una fuente inagotable de datos sobre lo que ocurría antes. Son fósiles, entonces como todo fósil da una información muy, muy fiable sobre el pasado. Y se está perdiendo. La toponimia también se está perdiendo porque es lo que más resiste, pero se está perdiendo por las concentraciones parcelarias. Es decir, de los 100 nombres que hay en un pueblo, con la concentración quedan 20. Los demás se pierden. Y esos que se pierden, pues se llevan toda la información que tenían encima. Por ejemplo, en muchos pueblos de Zamora ya no se dice Llaguna, pero la toponimia sí dice Llaguna. Bueno, pues eso se va a perder. Y alguien debería recogerlo, pero hace falta patearse el terreno porque los catastros no dan información fidedigna sobre eso, recogen mal los términos. Es decir, si un funcionario de catastro percibe que aquel nombre Llobo es Lobo, pues dice, esto está mal. Ellos además dicen con todo el descaro, esto está mal, es Lobo. Y no está mal. Es que usted debería conservar la denominación original porque si nos la quita, nos quita mucha información que va unida a ese nombre.
estreito, muy todo estreito. Aquí sí dijo. Mira, estreito, creo que así te, aquí sí te sí dijo sí, estreito. Sí, sí, exacto. Escuita también. Estreito, que no salía en Tombrio si sale San Miguel, ¿eh? Exactamente. Ah, Yabar, pregunté yo por sí, la ropa, dijo Yabar, sí, 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 Yabar. Y la llana también. Y llana, sí. Podemos poner Chamar, Chorar, Chenu. Chenu, a ver. ¿Qué más tenéis por ahí? A ver, ovellas y lentejas. No, no, perdón, perdón, perdón. Ovellas. Ovellas. Sí. Ovellas. No se apunta nada que no se constate con certeza. Y San Miguel dicen facer, mientras que Tombrio dice faer. Tenemos otra frontera con otro trazado distinto que separa los pueblos de estos, pero en otra dirección. Coincide con la frontera de Yobuchobu, la frontera Conchu-Conchu. ¿Eh? Los conchos, las nueces. Esto quiere decir que en una encuesta de simplemente día y medio, como ya fue la que hicimos, pues tenemos mucha información para procesar, fronteras, ¿eh? Podemos empezar ya a pintar una frontera seguramente principal, que sea la de Oriente-Occidente, como la mayor parte de las isoglosas que cruzan de norte a sur el dominio lingüístico asturianés, pero al mismo tiempo también algunas fronteras que separan el área en otras direcciones. Son realidades absolutamente inéditas, nadie estudió esto, o sea, primicia mundial, ¿eh? Esto no se conoce. De verdad, parece que hay quien dice, no, esto bueno, está todo estudiado ya. Pues no está todo estudiado. Simplemente como que salimos un día y medio a buscar datos y de repente tenemos cosas como esta, ¿eh? Que no se sabe, que no se conocen y hay que estar aquí. Esto, como veis, ya un pozo de sorpresas. La información está ahí esperando que vayamos a buscarla. Los datos inéditos están, bueno, son relativamente fáciles de sacar. Simplemente hay que aplicar todas estas cuestiones que os comentábamos de cómo encuestar, ¿eh? Facilitar un poco la que fluya la información. Y todo el piñeo aquel que hay entre Fulgosa y Arruecas, toda aquella llastra, ¿cómo llamas? El que sirve para todos. El que sirve para todos, pues mañalladeira. Mañalladeira. Mañalladeira, hacer la sierra. Y mañalladera es lo que divide y los piñeos, a Fulgosa, los piñedones, los... el escudilleiro de llama. Llegan tantos nombres. Al escudilleiro de llama. Nombres y cada piñeo tiene un nombre. Sí. Y cada añadeirica un nombre. Cada rincón. Cada yaguniquia un nombre. Oh, madre. Y tú fuiste para ese xeito mucho. Mucho. Muchas veces. Muchas veces con las vacas y con las cabras menos, pero con las vacas muchas veces. Cada lengua es un museo vivo, un monumento de cada cultura que no se puede dejar morir. El asturleonés transmite la sabiduría y la memoria de los que poblaron estas tierras y legaron el yonés a las generaciones futuras. Decía el gran literato inglés Samuel Johnson que el lenguaje es el vestido del pensamiento, un vestido cuyas puntadas en León, Zamora o Salamanca son del mismo sastre. Y hay una cosa que humaniza el territorio, ¿no? Es precisamente una de las características de la toponimia, ya que ya la apropiación de los seres humanos sobre el territorio. La toponimia naz a pie de suelo, naz aquí nas calellas de los pueblos. Y por lo tanto, esos topónimos no nacieron en el castellano de Valladolid o de Madrid, nacieron en cada variedad local, lingüística del territorio. Y siempre me gusta poner el mismo caso, el morredeiro. ¿Eh? Ese alto que hay, Camín de Cabreira, el morredeiro, esa es la forma popular, igual del yao cabreirés que del yao berciano, llaman el morredeiro. Seguramente sería una zona mala para el ganado, que la correría bastante ganado ahí en ocasiones, entonces bueno, debió recibir ese nombre. ¿Qué pasa cuando se pasa ese barniz castellanizante y le ponen el morredero? Bueno, pues que morredero en castellano no significa absolutamente nada. ¿Gana algo la lengua castellana? Evidentemente no, porque soy un producto que ni ya castellano ni ya nada. Simplemente perdémonos la nuestra tradición sin que nadie gane nada por perderla. Hay que mantener un respeto por lo que somos y lo que somos, ya por acumulación lo que fuimos. Y si renunciamos a lo que fuimos, al final seremos una gente sin fondura histórica, sin nada, ¿no? Estamos perdiendo, despreciando la nuestra tradición. Quisiera recordar que si tiene
alguna vigencia en estos momentos el estudio del leonés, el leonés en la zona de la que estamos hablando, porque el tronco común, el área románica es más amplia, como todo el mundo sabe, incluye el asturiano, incluye las formas leonesas, incluye el mirandés, pero para el área de la que estamos hablando, si tiene alguna vigencia hoy, es porque en buena medida se mantuvo por la vía tradicional entre los hablantes, eso es básico, pero por otra parte por la atención que desde hace más de 100 años le ha dedicado justamente la universidad, los estudios universitarios, los profesores universitarios al asunto, no ha venido de otro lado, es decir, ha sido justamente la universidad desde Menéndez Pidal en su momento, ¿no? Con lo cual buena parte de la información que tenemos la tenemos por esta vía, la vía universitaria. ¿Qué significa la cátedra? Pues efectivamente representa por un lado un cierto una llamada de atención, ¿no? Esto nos interesa, le interesa a la universidad, le interesa al mundo académico, y por otro lado yo creo que en cierto modo puede representar una forma de aunar esfuerzos. Todas nuestras actividades giran en torno a el campo cultural en general y muy especialmente en el de la lengua, pero referido a León, Zamora y Salamanca, en un área que es la que geográficamente corresponde con el antiguo Reino de León. Por ejemplo, algo que a mí me parece, y que tiene que ver con esto que decía de la universidad, algo que a mí me parece interesante y que está a punto ya de salir al público, es recoger, hacer una selección, una clasificación de la bibliografía, que es muchísima sobre el área del leonés y lo leonés. Tener un buen diccionario digitalizado a mano virtual y del mismo modo pues toda una serie de publicaciones, que todo ello contribuye, espero, al mantenimiento de esa llama de interés académico por el leonés. Un curso de verano sobre el leonés en la situación actual, la lengua leonesa en la sociedad actual, con bastante éxito porque realmente prácticamente se cubrieron todas las plazas que habíamos propuesto. Jugamos con varias perspectivas, ¿no? Desde la estrictamente filológica, algunas de las asociaciones que trabajan en este campo, estudios más de tipo literario, y también algo que nos interesaba especialmente era hacer alguna propuesta que pudiera ser utilizada en las aulas de secundaria y de primaria, y que también tuvo pues una buena acogida, una serie de ejercicios, planteamientos muy simples, no de clases de leonés, sino sobre el leonés, que pudieran darse dentro de los programas que son los habituales en la enseñanza secundaria y primaria. Hay frases como, aquí hay poco que aprender, aquí ya no hablamos mal, que las informantes dicen tal cual. No nos meterán presas, ¿no? Como, y a la otra, bueno, esto no es pecado, hablamos de broma, ¿no? Que te indica, ¿no? La vergüenza que sienten a hablar, como falan en realidad, ¿no? Hablamos de broma. El estigma lingüístico, esa percepción de que hablar una variante leonesa es hablar mal, ha sido fruto del desprestigio. Desde las mofas en la literatura del siglo de oro a las reprimendas en los colegios. Un lastre que en algunos casos está logrando vencer, sacando al leonés de la marginalidad y dándole visibilidad en la esfera académica, la música o la literatura. Lo que hay mucho en la Sierra de Francia es que aparecen muchos elementos dispersos, pero se ha perdido la continuidad del dialecto. Te puedes encontrar cuatro o cinco personas mayores que a lo mejor sí mantienen una coherencia, pero es raro. Se avergüenza de muchas cosas, fundamentalmente de cuestiones morfológicas, los pasados analógicos, dijon, trajon, hay incluso un dicho que dice, eres tan burro que todavía dices dijon y trajon. Los hombres y las mujeres mayores se parecen mucho en la manera de hablar, son bastante dialectales, pero entre los 30, un poco antes quizá también, y 50 y pico años, las mujeres, y no soy yo el que lo dice, lo decía ya hace mucho tiempo la Bob, tienen tendencia a utilizar variedades más prestigiosas, porque es lo que se les ha supuesto siempre, ¿no? El hombre se puede, desgraciadamente y por nuestra sociedad, se puede permitir más licencias, digamos, acudir al prestigio encubierto, decir palabrotas, utilizar el dialecto, etcétera, etcétera. Sin embargo, hay una excepción que es una excepción bastante, bastante rara, pero al mismo tiempo explicativa, es en La Alberca, que es el pueblo más turístico de la zona, y justamente el dialecto
allí es, forma parte del folclore y forma parte de lo que se ofrece al turista. Y allí las mujeres, que son las que regentan fundamentalmente negocios, tiendas, etcétera, etcétera, te usan más el dialecto que los hombres. Ahí las mujeres no se avergüenzan de su dialecto y utilizan esto porque en ese contexto es más prestigioso. Yo alguna vez he formulado una especie de reglas sociológicas que tienen que ver con la lengua, que dicen más o menos así. Si una persona habla diferente y consideras que esa persona es inferior a ti, eso que habla es malo. Si tú ves que una persona habla diferente y consideras que esa persona es superior a ti, eso que habla es bueno, es mejor que lo tuyo. Bueno, pues con el sayagués se aplicó algo por el estilo. Es decir, el sayagués era un tópico en el siglo de oro, el sayagués era un personaje rústico, según el tópico, entonces todo lo que hiciera el sayagués estaba mal. Y entre lo que estaba mal era la forma de hablar. Hablaba en una variedad que tenía mucho de leonés. Y como era una variedad hablada por personas pobres, pues esa variedad se consideró rústica y mala. Por cierto, el sayagués que utilizó Juan de la Encina y los escritores del siglo de oro nunca se usó en Sayago. Es decir, exageraban los rasgos rústicos y las deformidades para que aparentara ser una lengua todavía más rústica de lo que era. De modo que, bueno, el sayagués literario y el sayagués real son conceptos distintos. Bueno, vamos a intentar falar un pouco pachuezo, aunque non estamos moi acostumbradas porque normalmente en nuestros traballos, pues, bueno, non solemos facelo, entonces. Non estamos avezadas a facelo a diario. Igual de pequeninas falábamos lo mejor, michor, pero agora cuéstanos máis, que empezamos de pequenas a falalo e a interesarnos por non só por falalo, máis bien por cantalo. Gustábanos moito ir con os nosos padres a las fiestas e a las obras de teatro e gustábanos participar, prestábanos moito. E entón empezamos con hechos. Ellos, bueno, falábanlo en casa e a nosotras escuitábamoslo e foi así na como empezamos. La pena ya que la xente maior quer falar castechano porque pensaban que los de la capital que eran paletos. Incluso una de las nuestras abuelas decíame siempre: "Ay, nena, tú non cantes asina. Eso ya como lo de antes, tú tienes que falar castechano." Y decía: "Abuela, pero a mí préstame." "No, no, no, enséñame, abuela, por favor." "No, no, no, yo eso no te lo enseño." Fue por la época en la que vivieron. Nuestro papá también. En el colegio pegábanles para que falaran bien. Bien. Bien castechano, pero lo otro día pachuezo o asturchonés, otra guerra que tenemos nos, ya que pongan los carteles con, bueno, castechano bien, pero si queremos mantener las cosas hay que usarlas. Ya, bueno, pues yo ahora vivo en el País Vasco y yo veo que allí tienen carteles con todo, con su euskera y el castellano. Entonces, sí, ya parece que en Asturias van consiguiéndolo, pero aquí como estamos chión. Bueno, en la Cabrera también, pero aparecen tachados los carteles, que es una vergüenza. Y sí que no sé qué intención tienen ni qué interés en... No molesta a nadie. No... Ya la información en las dos chinguas. Ya como cuando vas si nunca lo quieres falar, no lo fales, pero no nos quites a los demás. Este pandeiru que tocó ya de peye chudu huechac, ya cherberraba no monte. Pues sona que retumbia chaque, arerorerorerorare. Los carros aquellos eran puxados a unas vacas, tenían unos cornos y eran dos vacas a puxar el carro. Cargaba-se no brano, nos manolhos, para trair pelas eiras. Os cargavam-se e fazia-se um burnal grande. Depois era trilhado pelas vacas, com os trilhos, ao redor. E nós volvíamos as parvas, com os vendos, com as tornadeiras. En la Unión Europea se hablan alrededor de 60 lenguas regionales o minoritarias.
Abrir las ventanas a este paisaje lingüístico es enriquecedor y da una visión multicultural del mundo. El asturleonés, como otras lenguas, no respeta las fronteras administrativas. Y libres como el viento, las palabras ionesas habitan en España y también en Portugal, donde el viento luso sopla más a su favor. Antes de chamarmos lengua mirandesa al idioma mirandés, nós, entre nós, chamávamos la nossa língua. Nós, hoje, sabermos que o contínuo estur-leonês vem com o reino leonês, um reino medieval, talvez o reino que mais importância tuve na Península Ibérica no contexto da Reconquista Cristiana, reconhecermos uns aos outros como a mesma língua. E que um território que hoje em dia, já não dia, um território uno do ponto de vista nacional, já não dia o mesmo reino. Mas, de qualquer forma, reparei, hoje estamos hermanados politicamente, porque estamos todos na União Europeia. Nós sabemos que esta Europa é uma Europa que a sua principal característica é a riqueza cultural e a diversidade linguística. O mirandês, os primeiros investigadores do fim do século XIX, dizem que o mirandês era uma língua da família, da casa e do amor. Portanto, era a língua do coração. Mas hoje, e uma língua que é ensinada desde a pré-primária, desde os ninos pequeninos, até ao fim do liceu, em que José Leite Vasconcelos foi o primeiro científico a reconhecer o mirandês como língua autónoma, como língua nobilatina. A verdadeira cristalização normativa, do ponto de vista ortográfico, foi feita solo no fim do século XX, anos 80 e 90. E a partir daí fomos fazendo um caminho entre nós todos. Porque, como outra língua qualquer, o castelhano ou o português, também há várias variedades de mirandês, sobretudo variedades fonéticas. Numas aldeias falas de uma maneira, noutras aldeias falas de outra maneira e noutros de outra. Mas isso é uma riqueza, que nós chamamos de riqueza fonética. Mas, na escola, os professores ensinam os alunos a todos da mesma maneira. Se é reconhecido como idioma, como lengua en Portugal. Se ha hecho un trabajo magnífico a distintos niveles, universitarios, investigadores. Estamos en un proceso en estos momentos que es un poco más adelante, que es la ratificación de la Carta Europea de Lenguas Minoritarias, que es un trabajo que queda por hacer. Cada año tendremos en torno a 600, 700 estudiantes de mirandés en las escuelas. Fuera también hay una comunidad importante, Lisboa, Oporto, algunas universidades a nivel de investigación también se hace bastante investigación en torno al mirandés. La mayoría de los jóvenes aprende hasta los 18, ¿no? Entonces, después de los 18 hay que ponerle algo más. Es lo que estamos tratando de conseguir con las universidades, Universidad de Coimbra, Universidad de Lisboa, Universidad de Aveiro y Porto. No es una lengua política autonómica, ¿no? Pero es una lengua cultural y social, ¿no? Y educacional. Está viva, ¿no? La gente la busca, la habla, sigue hablando, porque la pregunta siempre que me hacen es ¿se sigue hablando entre los jóvenes el mirandés? ¿No? Porque la pregunta es, la gente mayor sigue hablando, pero los jóvenes la utilizan en su día a día, sí, la utilizan. Y eso, por eso yo creo que la lengua mirandés está viva, y eso es lo más importante, cara a un plan político, un plan también económico, social, educacional. Já parece que falemos um pouco na gravação também, pois não conversa era grande. Dizemos nós aqui em mirandês, vale mais falar pouco e bem que muito e mal. Diziam que quando uma mulher parida iba ao monte e via o lobo, si tenía un niño pequeño y le estaba dando de mamar, que colía el voládigo. Le tenían que hacer en una casa que hubiera un forno, como un ritual.
y de 5 o 6 mujeres. Primero encendían el forno y colían al niño, luego esas mujeres, y se lo iban pasando unas a otras. Todas se tenían que llamar Marías. Y decían una, toma para allá María. Y el otro decía, trae para acá María. Y la otra, toma para allá María, trae para acá María. Y la última decía, encadenaos para el forno. Y otra vez así, 6 veces lo menos tenían que hacerlo. Y con eso se le marchaba el embrujo del lobo. El nombre de los lugares perdura en el tiempo, dejando un sustrato lingüístico asturleonés. Detrás de cada topónimo suele haber una historia de vivencias, costumbres y quehaceres que coexisten con nombres de raíz mitológica. Una toponimia mágica que, junto al extenso repertorio de leyendas, nutre el imaginario de las tierras leonesas. Sus bosques, valles o montañas están poblados de misteriosos habitantes. Una de las peculiaridades de las leyendas mitológicas es que siempre están muy unidas al terreno o a ciertos fenómenos meteorológicos. No voy a decir todas, pero muchas leyendas de tradición oral tienen una referencia a topónimos tradicionales leoneses: la cueva, la fuente, el regatu, el regueiru o el cuetu, donde se localiza una tradición de este tipo. El aspecto que decía es en volumen más relevante de la mitología son toda la temática que tiene que ver con el ouro, los tesouros y los mouros. Pero eso pasa en todas las tradiciones mitológicas del noroccidente peninsular. Después tenemos de algunos seres que viven en el interior de las viviendas, los trasgos, el sumiciu. Hay después también seres un poco más inquietantes como los seres humanos que se convierten en lobos, hombres o mujeres que se convierten en lobos. Y después tenemos otras muchas figuras menores, quiciabes, pero que tienen cierta relevancia como los yukon, son cíclopes gigantescos. Estas tradiciones que parecen un poco descontextualizadas, si las analizamos comparándolas con otros elementos, con otras mitologías europeas, pues acaba dando un panorama de la riqueza enorme de la mitología leonesa que podemos conectar con las otras mitologías del norte de España y con otras europeas. Estos son algunos seres, y ciebres, los más interesantes, pero hay otros muchos. Tengo dos libros, ¿no? Hay Mitología Popular del Reino de Chion, que está feito una variedad lingüística del noroccidente leonés, que es el pachuezo, y un estudio más en profundidad, intentando explicar y contextualizar dentro del panorama de las tradiciones orales leonesas, pero también europeas y españolas, ese aspecto de la nuestra tradición oral. Después hay un libro más orientado a la divulgación para el público mozo, que es Lion Mágico, Pequeña Mitología Leonesa, que fala de esto mismo, pero recogiendo las leyendas más significativas de la nuestra tradición oral y con unas ilustraciones estupendas. Obviamente, de lo que se trata con estos libros es revalorizar ese aspecto de la tradición oral, devolver al pueblo ese aspecto de la su cultura que se pierde irremediablemente, como se pierde la oralidad. Entonces toca recuperar y ufiertar un aspecto de la tradición oral a la gente, bueno, en un contexto nuevo que ya es literario. Cuando hacemos composiciones propias, por ejemplo, facelo en pachuezo. Las letras de las coplas ponemoslas en pachuezo. Ya que la cultura tiene que evolucionar y a no morir, para que no morra o muera en castellano, pues tenemos que hacer cosas nuevas o hacer cosas nuevas. Siempre decimos que lo que ahora ya tradición, en algún momento fue nuevo. Así que hace 4 años compusimos con Néstor Álvarez Collado una xota, la xota de San Miguel de Chaciana, y es una xota que fala del nuestro pueblo, ya está en pachuezo. En San Miguel de Chaciana hay rapazas muy fermosas, el que las quiera llevar, que traiga un ramín de rosas. Estamos cantando la xota, ya no chisfáis ni casu, anda y baixa ya las mozas, deixaibus de tratar xatus. En la braña de Buxonte,
prometiste amor eterno, fuiste mío toda la noche, ya chueu mandeite al cuerno. Saciana de mis amores, llévote dentro del alma.